a toda la zona, tienen que tenerlo en consideración porque para el año que viene vamos a tener más tiempo y bueno, tienen que cumplir esa promesa que nos han hecho. Tenemos los grupos, bueno, tenemos muchos ferrolanos que van a participar en las fiestas. Hemos hablado también de hacer el último día, la víspera del Carmen, el día 15, el Día de las Marías, una degustación en el puerto. Colaboramos para ello con la autoridad portuaria, que muy amablemente nos cede un espacio. Colaboramos con los mariscadores y pescadores de Ferrol. O sea, sí hemos escuchado a muchísima gente, porque las fiestas son para todo el mundo, por supuesto. Bueno, señor Bonza, otro ejemplo perfecto de colaboración ciudadana, como decía esta señora, es la fiesta del pulpo, ¿no? entre otras, ¿no? ¿Qué le parece que proponga eso, ¿no? esta ciudadana? Pues a mí, yo creo que es una idea fantástica, fantástica. Nos, como ben dices, a mellor exemplo é a Festa do Polvo, porque son sete sociedades as que participaron este ano en colaboración co Concello e que sin a colaboración de sociedades diferentes que participaron, pois non se podría facer, ou habría que pensar de facela de outra maneira, como se fai pois no Carballé, pero non, eso é un beneficio que, aparte do beneficio que deixa a hostelería, é un beneficio que se reparten as propias asociacións que están traballando pois durante moito tempo para a celebración desa festa. E o que digo que se puxou en marcha o ano pasado do primer certamen de corales, que é colaboración tamén co Casino Ugardés, a parte das festivales infantiles e da Festa da Espuma, con a Asociación de Porto Mauno, o sea que creemos que a nosa pena e a nosa envidia pois un pouco é ao Concello das Pontes, porque afortunadamente ainda teñen comisión de festas, non? Nos fai 3 anos que non a temos, entonces pois é unha responsabilidade que nos corresponde facer a nós, pero non é casualidade tampouco que as orquestas que van vindo a Mugardos non é un capricho do concelleiro de turno, senón que é pois unha serie de xente, oi, trae aquí que... E, bueno, xa sabemos que ao 100% é imposible contentar, pero vos podo asegurar de que a que estuvo sábado na Festa do Polvo, pois que xa me están dicindo que faga reserva para o ano. O sea que xa a propia xente que participou e que estuvo, pois xa están dando unhas ideas e, claro, pois eso tamén vai a traballar para o que decía esta señora, que ojalá fora máis, claro. Hablábamos antes de los posibles reajustes económicos que se han tenido que hacer en algunos concellos para destinar pues cantidades a otras áreas, como la social. No sé cómo ha funcionado el Concello de As Pontes en este caso. Bueno, yo tengo que decir que en ese sentido soy afortunada, soy como Asterix y Obelix en la Galia. Sí. Nuestro concello es, por no decir el más, de los más saneados económicamente, entonces por suerte no hemos tenido que hacer recortes. Ni en esa área ni ninguna. Obviamente, cuando tienes que prescindir porque necesitas el dinero, de lo primero que recortas, es de los gastos, digamos, superfluos. No se va a recortar, obviamente, ni de servicios sociales, ni de obras, ni de cosas que no se pueden tocar o no se deben. Entonces, como por suerte, ya digo, soy afortunada en ese sentido, me quedé como estaba. Bueno, hablábamos antes de la importancia, concejala de Cultura de Ferrol, señora Martínez, de estas fiestas que, aunque sean, pues digamos, más austeras que otros años, la importancia para la proyección de la ciudad de Ferrol, ¿no?, hacia el exterior. Sí, nosotros pensamos en Ferrol, ya llevamos meses o años pensando que Ferrol es un conjunto de cosas, Ferrol es una marca, Ferrol hay que venderlo, las fiestas forman parte de Ferrol, por eso yo creo que son muy importantes dentro de lo que se puede hacer, pues hacerlo lo más dignamente posible, eso es lo que hemos pretendido. También tenemos comisión de fiestas, tenemos esa suerte aquí en Ferrol, formada por hosteleros, comerciantes, etcétera. Y bueno, yo creo que las fiestas, igual que, y no me refiero solo a las fiestas de verano, nuestra Semana Santa, las Navidades, las Pepitas, todo eso es muy importante para vender una ciudad. Y una ciudad alegre es una ciudad, bueno, pues atractiva para el resto de personas. Bueno, señor Buza, también Mugardos es importante que se proyecte hacia el exterior, ¿no? Con vale. Fiestas, sí. Esto como va de debate. Eu vou meter aí unha puntualización que decía que a miña compañera das Pontes, vamos a ver, saneado tamén está Mugardos.
si era, y además también de que están reivindicando de que o saneado que teñen o seu concello, Mugardos tamén, pero non deixa de ser a realidade é que as aportacións da Diputación, da Xunta e do Goberno de España pois está vendo unhos recortes importantes debido ao momento que estamos a padecer. Entonces eso sí vai repercutir, e vai repercutir no saneado que te podamos ter os concellos, pero sí en cultura, pois por exemplo, vos poño un exemplo. Pois fai 2 anos, sin estar declarada declarada de interés turístico, sí, nacional, a Festa do Polvo, pois por parte da Xunta de Galicia houve unha aportación de 15.000 euros. O ano pasado foron 5.000. E non o comprendemos perfectamente. Pero que por parte da Diputación, todas as aportacións que se daban para a cultura, pois está vendo porque sí que son conscientes, e somos conscientes, que hai unha necesidade moi superior ao que sea de cultura, festas, e que si de verdad, si hai que facer a festa unha semana inteira e cun grupo solo, pois se fai unha semana inteira, porque é o arraigo e é o que estamos facendo un rebaixe de o que non é importante para resistir o que estamos a padecer. Pero o resto, que bueno, somos dos poucos concellos que estamos saneados. Bueno, podemos pues presumir. Nosotros no. Bueno, pues comentaba yo el tema de esa proyección, ¿no? En el caso de Aspontes, señor Ramos, ¿hasta qué punto cree que se puede proyectar hacia el exterior Aspontes gracias a las fiestas de verano? A ver, yo creo que la proyección que más se conoce es la fiesta de la Fraga, uh-huh, que también está declarada de interés turístico. Se hace siempre el 25 de julio, es una romería que se hace al lado del río, cada año viene más gente, yo llego a un momento que no sé dónde nos vamos a meter. Es impresionante ver cómo cada año aquello crece y crece y crece, y yo, vamos, alucino, porque digo, llegará un momento que o ampliamos la Fraga o no sé cómo vamos a hacer con ellos. Entonces yo creo que el puntal de conocimiento exterior de las fiestas es ese. Bueno, estábamos hablando antes también de que tampoco es cuestión de que, bueno, a pesar de esta fuerte crisis que padecen todos los concellos, pues se supriman las fiestas, porque entramos en una contradicción, concejala de Ferrol, que es que, bueno, las fiestas podrían ser, digamos, una medicina, entre comillas, contra ese pesimismo por la crisis, ¿no? De alguna manera también se lucha contra eso. Sí, yo casi antes cuando estaba hablando pensaba en las vacaciones, para compararlas con las fiestas. Sí. Yo creo que las vacaciones, después de trabajar un año entero, son necesarias, son terriblemente necesarias para volver con las pilas cargadas. Si no puedes ir a Benidorm, pues te vas a la casa de tus familiares, a la aldea. Pues las fiestas es exactamente igual, son necesarias. Antes comentabas tú de echarte la manta a la cabeza y casi flagelarte, pues eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar la vida con alegría, dentro de las posibilidades, pero los tiempos de ocio y de fiesta pues son muy necesarios. ¿Coincide, señor Boza, con esa función psicológica de las fiestas? Totalmente, porque además é a realidad que vivo no meu povo. A xente pois quere salir, quere relacionarse, quere mirar pois todo o montaxe do que é unha festa, e a xente maior, sobre todo, pois de acordarse daquelas festas que facían, e que é unha cousa de que se están vendo, como decía a compañera das Pontes, hai xente que vai a Mugardos a propósito de despois de estar todo o ano traballando por fora, pois asentarse ca familia e estar pasando uns días, e eso tamén é un asunto social. Porque señora Ramos, tamén é como unha alternativa para que la juventud, digamos, pues vea, digamos, un espacio para divertirse, ¿no? Que a veces non lo encuentra. Digamos que esa es una función social importante, ¿no? de las fiestas. A ver, yo creo que es fundamental. Quiero decir, en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, de desgracias, de que todo el año la gente se queda en paro, tienen enfermedades, tienen problemas para llegar a fin de mes, las familias desestructuradas, problemas. Es que es como un oasis en el medio del año para decir, a ver, respiro, aunque sea 10 días, disfruto, porque la vida sigue y hay que darle otro tono, y no van a ser todo desgracias, ni malas noticias, ni catástrofes, ni calamidades. Y entonces es como una especie de las palmeritas allí en el medio del año.
Bueno, señora Martínez, ¿y cómo ve usted esa idea que pues apuntaba muy bien el concejal de Mugardos de mancomunar las fiestas en la comarca? Aunque en principio puede parecer...